Fueron capturados dos sujetos que presuntamente se dedicaban a robar vehículos en Caracas para modificar sus seriales y placas y luego comercializarlos. Los involucrados fueron identificados como Wilmer Fernández, de 37 años, y Héctor Blanco, de 39, quienes, según el 6CPC, conformaban un trío delictivo apodado Los Guaros. El modus operandi de este grupo consistía en recorrer diferentes zonas de la capital, donde, haciendo uso de una llave especial comúnmente conocida como ganzúa, violentaban la seguridad de vehículos de distintos modelos y marcas que posteriormente ellos vendían con seriales y matrículas diferentes al original. Una tercera persona, que responde al nombre de Diego Velázquez, que se está siendo buscada por la policía científica. Durante el procedimiento se recuperó un carro solicitado por hurto y que era usado como medio de comisión. William Sánchez, Noticias Venevisión.